La era digital está marcada por múltiples formas de acceso a la información, por variadas formas de interacción, de acceso al conocimiento en distintos formatos, que requieren que los ciudadanos del mundo actual desarrollen competencias que les permitan desenvolverse académica o profesionalmente. Nuestra forma de representar la educación en el aula es una educación presencial, anclada en las sillas, ¿no? Basada en un protocolo de comunicación elemental, que es la relación profesor-estudiante. Y a partir de ahí, todo, como los materiales, son elementos accesorios que refuerzan esa relación. Cuando tú abres la acción educativa o tu finalidad educativa a Internet y a otras dinámicas de participación social en Internet y a otras fuentes de información que están en Internet, has roto en el último caso el currículum o los contenidos del currículum y has abierto la educación, en el segundo caso, a nuevos agentes educativos. La tecnología en general, pero el tema de la Internet en particular, es parte integral de la vida de todos nosotros, incluyendo de los niños, niñas y adolescentes. O sea, aunque la escuela no quisiera tratar de este tema, este es un tema que vino para quedarse, o sea, es parte de nuestras vidas. Y uno de los actores clave en el proceso de que niños, niñas y adolescentes puedan tener una relación más productiva, más democrática, más creativa, más reflexiva con las tecnologías, incluyendo la Internet, es la escuela y en particular los profesores y profesoras. Entonces, el objetivo central de este congreso es discutir cómo la formación inicial y continuada de los profesores puede incorporar de una manera mucho más profunda la agenda de las llamadas TICs en la educación. Lo que aporta Internet a la educación son herramientas, pero también un elemento importante para pensar la pedagogía desde el potencial sociotecnológico que describe, que básicamente es el proyecto comunicativo de Internet es la red, ¿no? Entonces, todo está basado en las conexiones a Internet, pero Internet no solo es aquello tecnológico, sino también aquello que tú imaginas pedagógicamente. Pero ahí hay un elemento importante. Internet te permite hacer y pensar con una forma particular, con un sistema tecnológico. Es decir, la tecnología a ti te invita a hacer las cosas de un modo particular. Y ese modo particular a ti te está dando la opción de recrear tu pedagogía. Pues a partir de toda esta conexión global, pues surgen muchos desafíos y muchos riesgos que hay que mitigar desde la formación. En este sentido, la formación de licenciados en el área de pedagogía pues debe dotar a los estudiantes para poder hacer un uso crítico de la información que reciben a partir de las redes sociales, del acceso a Internet en general, pero adicionalmente debe permitirnos aprovechar todo ese conocimiento que ha sido construido socialmente para avanzar en los procesos de aprendizaje, de transferencia de conocimiento y de innovación que requieren las distintas disciplinas, ¿no? La lapicera o la pizarra son tecnologías, ¿no? O sea, entonces, las tecnologías siempre estuvieron presentes en el mundo de la educación. La cuestión es que quizás tengamos que parar de hablar de aparatos y empezar a hablar de códigos de lenguajes. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de deslumbrarnos solamente por la tecnología y caminar detrás de ese uso, sino buscar una razón fundamental que es la formación y la felicidad del ser humano y en qué papel cumple la tecnología en ese futuro. Si nosotros solo insertamos tecnología, pues, y sin visión pedagógica, no estaremos haciendo un gran trabajo, sino sencillamente estaremos introduciendo tecnología, artefactos a la educación. Quizá no los necesitemos, quizá los podamos necesitar de otro formato, pero todo eso lo sabremos si, solo si, sabemos y aprendemos desde la pedagogía a plantearnos interrogantes que puedan servirnos para guiar la educación. Esto es una computadora. Abro. Google. 99. ¿Está bien así? Se apaga así.
Ahí está apagada. Y ahí está prendida. Este entorno, que ahora se está llamando cada vez más de cultura digital, es fundamental para también el espacio educativo. El espacio educativo del aprendizaje, de los contenidos que se definen por las políticas públicas, biología, matemática, español, etcétera, pero también los contenidos educativos desde una perspectiva de cómo la tecnología es parte del problema, problema como cuestión que tiene que ser discutida en el espacio educativo. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades en la red? ¿Cuáles son los riesgos en la red? Y eso no puede estar fuera de la discusión en la escuela. No solo en Colombia, sino a nivel latinoamericano, con la participación que tuvimos de los delegados de las universidades pedagógicas latinoamericanas, la región en general tiene un retraso importante en materia de integración de tecnología en el ámbito educativo. Si bien hay esfuerzos por integrar especialmente plataformas de gestión de contenidos, digamos que nos hemos restringido a estos modelos de transmisión de conocimiento. La argumentación es la metodología del pensamiento crítico. Sí, eso en realidad es lo que se ha cultivado y los trabajos de investigación sobre eso permitirían, por ejemplo, que la gente se forme en la gestión de contenidos que están en la web, cosa que los educadores hoy en día tienen que saber, porque el problema no es echarles cuento a los niños, el problema es cómo los niños acceden a ese mundo y aprenden en ese mundo, pero ¿cómo lo hacen si no hay un proceso de formación del pensamiento crítico en un entorno social? X, sí. Pasas. El cuadrado le pegas al arco. Apagada. Apagada. Prendida. Bravo. Aún nos hace falta como docentes muchísima responsabilidad en cuanto a la preparación para afrontar estos retos que para algunos siguen siendo nuevos. The other obstacle is it is very difficult to turn teachers to use new ways of teaching. I would say I'm a great believer on teachers, and there are many teachers who are really great and are eager to try new ways of teaching. But teaching in general is a very traditional profession. And in order to change and really to use technology as part of the curriculum, as part of the teaching, teachers need to shift from a position of that they know everything to a position that they only mediate as their students work. Donde pues todavía encontramos que hay profes que presentan cierta resistencia a las tecnologías de la información y la comunicación, que aún el simple hecho de subir sus notas a un sistema es un proceso tedioso. Entonces necesitamos alfabetizar a esos profes que aún no han iniciado un proceso de formación. Nuestros estudiantes de hoy buscan otros recursos, otros medios, se adaptan a otros medios, se adaptan a otros recursos. Un estudiante ya puede elegir qué es lo que quiere aprender, qué es lo que quiere, qué recursos requiere para su aprendizaje, con quién aprender. Y en general, el estudiante de hoy es un estudiante autónomo. ¿Cómo se llama el aparato? MP4. MP4, muy bien. Le enseñamos a la babia a llamar por teléfono, mami. Mira, mami, mira, mami. A ver, te miro. We, the investigators, the researchers, we can only give ideas. We can design, give some principal designs on how to design best curriculum, best cases for good teaching with technology. But the one who are the real inventor are actually the teachers, because they are the one who are in the field. Nosotros tenemos que entender de la cultura no solo el lado instrumental, no solo cómo se usan, sino cuáles son sus consecuencias. La formación docente no debe, por tanto, reducirse únicamente a saber, a responder a la pregunta con qué material debo enseñar, sino plantearse la pregunta para qué enseñar o para qué aprender, cómo, con quién aprender, dónde,
cuándo aprender, qué aprender, ¿no? Y otra serie de preguntas más específicas que podrían ayudarnos a entender la riqueza de lo que tenemos frente a nosotros. Y la riqueza que tenemos frente a nosotros son protocolos de comunicación inéditos, ¿no?, o particulares a la comunicación en masa que estamos acostumbrados, que al momento de usar la tecnología en la educación estamos llevando esa cultura. ¿Yo no puedo saber tu contraseña? No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me pueden robar el usuario. Bueno, es una máquina que puedes cliquear y si quieres cliquear alguna cosa, puedes buscar información. ¿Cuáles son las oportunidades en la red? ¿Cuáles son los riesgos en la red? Y eso no puede estar fuera de la discusión en la escuela. Entonces, en este contexto, la UNESCO ha hecho una discusión global con profesores, tomadores de decisión, expertos en todo el mundo, y ha creado un currículum que se llama Currículum de Formación de Profesores en Alfabetización Mediática e Informacional. Todo este nombre tan largo para decir que es una discusión de cómo se puede incorporar en el proceso de formación de profesores cuestiones como cómo se hace una búsqueda, pero no entrar en Google el nombre tal, pero qué significa hacer una búsqueda, comparar informaciones. Hay sitios que tienen información falsa. ¿Cómo un niño se da cuenta de eso? Generalmente es un abordaje instrumental, cómo usar las tecnologías para enseñar matemática, historia, un contenido de geografía, lengua, arte. Y está perfecto, es una de las dimensiones que se tienen en cuenta en el uso de las tecnologías en la educación. El eje, sin embargo, que más interesa a la UNESCO, que es el de alfabetización en medios, información y tecnología, no es un trabajo con los medios y las tecnologías, sino un trabajo sobre los medios y las tecnologías. Como buscar información de los indígenas, buscar información. De verdad no sabe, no sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la pasa hasta el bolero. ¿Entendiste? No. Yo veo en este momento que se pueden integrar diseños de experiencias bien importantes, como son la interacción con el entorno, que sería la experiencia interactiva, la experiencia virtual, que es imaginarse, cerrar los ojos y mirar un movimiento. Yo estoy aprendiendo a tocar piano. Cuando cierro los ojos y me imagino tocando y toco el piano mentalmente, se ha mostrado que las neuronas que se activan cuando uno toca el piano se activan también cuando se imagina que está tocando el piano. En este reto, el estudiante recibe una foto que muestra a un jugador de tenis en acción, y el reto es analizar el movimiento de la raqueta y de la bola, y ellos obtienen un conocimiento en profundidad de la distancia, velocidad, aceleración, que les permite explicar la foto. Y cuando se hace la evaluación, después de hacer esos ejercicios, se encuentra que efectivamente uno aprende mediante procesos de imaginación. Eso se llama, la experiencia virtual, y que con los apoyos que hay, con todas estas imágenes, con la realidad virtual, etcétera, se puede activar el proceso de imaginación de los niños. Entonces, la UNESCO ha desarrollado distintas propuestas para la formación de maestros. En principio, lo que llamaron el currículo para integración de tecnologías de información y comunicación en la educación, el cual pues ya lleva más de una década de haber sido formulado. Sin embargo, pues todavía estamos lejos de haber asumido y socializado con suficiente fuerza estos criterios dentro de nuestras prácticas educativas. Necesitamos formar docentes que enseñen a pensar las tecnologías. Las tecnologías y los medios no son neutros. No es lo mismo usar el primer link que usar el segundo. No es lo mismo usar un sitio web de una petrolera que de Greenpeace, aunque las dos hablen de la contaminación del río. Entonces, para que los chicos realmente sean ciudadanos digitales y tengan una cultura digital, necesitamos que el aprovechamiento sea en todo su potencial. Es decir, que sepan utilizarlas de manera reflexiva y de manera creativa. Y para eso, los docentes son la piedra fundamental.
las evidencias, los resultados de estos metaanálisis que han barrido una serie de trabajos, ponen en cuestión que digan, ¿se puede aprender mejor o de manera más eficiente un contenido que la metodología tradicional? No hay certezas concretas que te puedan decir sí rotundamente. Lo que sí hay evidencia de que existe un cambio en la forma de aprender y en la forma de enseñar. Entonces, el tema, yo creo que toda política de formación debería entender primero el punto de partida, el cambio. ¿Qué está cambiando en el ecosistema educativo? ¿Qué está cambiando fuera, ¿no? Y a partir de ahí comenzar a delinear políticas. A partir de ahí, há que desconstruir muito daquilo que está instituído e, naturalmente, procurar bases científicas de conhecimento que permitam descodificar, desconstruir, enfim, alguma matéria muito facilmente admitida e percebermos que a realidade é um pouco mais complexa, porque, como vários estudiosos da imagem dizem, é preciso aprender a ver. Assim como é preciso aprender a ler, também é preciso aprender a ver. A linguagem visual tem um código próprio. E se falamos da linguagem mediatizada, a coisa aí complica-se, porque é imagem construída, é imagem manipulada, toda ela. La competencia digital, informacional y mediática pues se ha convertido en una competencia ciudadana, que ya no es de exclusivo uso de las personas que se desempeñan en el área tecnológica, sino que viene a ser una competencia básica, de alfabetización básica, tal como la lectura, la escritura y demás, para poder participar de forma libre, consciente y democrática en la sociedad actual. ¿Para qué es un pedagogo? Un pedagogo es para que diseñe experiencias de aprendizaje, ¿cierto? Ayude a construirle al niño, le ayude a construir esa visión de sí mismo, el mapa de sí mismo, con relación al entorno, ¿sí? La finalidad de la educación no es usar Internet. La finalidad de la educación es mucho más amplia, es mucho más grande. Si a eso contribuye Internet, bienvenido. Pero justamente esa pertinencia radica en el tacto pedagógico y en el buen criterio que se puede tener. Y ese tacto depende de descubrir esos componentes culturales y sociales en Internet y trascender la mirada instrumental de la tecnología. Realmente un colegio, una escuela, una universidad se debería pensar como un dispositivo para modelar la sociedad que deseamos. Pensamos nosotros en una sociedad dizque democrática, pero si las instituciones nuestras no se configuran como instituciones de aprendizaje democráticas, es poco probable que la sociedad realmente se comporte de una manera democrática. Creo que el reto más importante es avanzar para poder volver a resituar y como a refrescar todas las intencionalidades de la pedagogía desde el constructivismo y desde el interaccionismo social para poder precisamente desarrollar procesos formativos que aprovechen el potencial de la tecnología y nos permitan no simplemente integrar dispositivos e integrar aplicaciones a la práctica, sino hacer uso efectivo de la tecnología para resolver problemas, para construir nuevo conocimiento que sea pertinente para la región y para el país. Si queremos tener una sociedad que conviva en paz, el caso, por ejemplo, las dificultades en Colombia, somos intolerantes, pero es que el colegio, el kinder, la universidad, no se piensan como mecanismos para generar el modelo de sociedad que nosotros desearíamos. La Universidad Pedagógica, y en particular quienes hacemos parte de la maestría en tecnologías de la información aplicadas a la educación, queremos aprovechar el primer congreso
internacional sobre avances y perspectivas pedagógicas para la integración de las tecnologías en la educación como el escenario ideal para conmemorar los 25 años de la maestría en tecnologías de la información aplicadas a la educación. Gracias por celebrar con nosotros 25 años de historia enmarcados en el desarrollo de un proyecto que inicia con la apuesta de un grupo de profesores interesados en fomentar el uso de las tecnologías de la información en educación en la Universidad Pedagógica, quienes dan el primer paso para crear el primer programa que incorpora estos medios para el desarrollo de nuevos modelos educativos en la formación de educadores. Las tecnologías de la información pueden ser aplicadas, bien sea para perfeccionar el sistema viejo, tradicional, que criticaba ya John Dewey, que decía, hombre, el sistema tradicional conservatizante hace que el ser humano no se desarrolle como debe desarrollarse porque no pone cuidado a la experiencia. Realmente lo que la escuela tiene que hacer es diseñar experiencias activadores de procesos de aprendizaje. Formación de ciudadanos críticos que comprendan qué es la ciencia y la tecnología del mundo actual. Estamos rodeados de diferentes dispositivos, artefactos tecnológicos que requieren una comprensión de los mismos. Y en ese sentido, un programa como el que nos ofrece la maestría nos puede ayudar a generar estrategias de formación en alfabetización en ciencia y tecnología. Sin duda alguna, la Universidad Pedagógica ha hecho un importante aporte en este sentido desde los programas de maestría en tecnologías de información aplicadas a la educación y desde la especialización también en esta misma área y desde el trabajo que desarrollan sus grupos de investigación en la creación de ambientes de aprendizaje y de distintos dispositivos tecnológicos que favorecen los procesos de aprendizaje. La maestría, desde sus inicios, se pensó como una maestría futurista, cuando integra áreas específicas de formación como la ciencia cognitiva y empieza a analizarse el cerebro y el procesamiento de información de las personas para empezar a diseñar escenarios de aprendizaje, que son los que en este momento podrían ser un elemento viable para las nuevas exigencias del contexto educativo. En este sentido, se convierten en objeto de investigación elementos tales como el aprendizaje por descubrimiento, el razonamiento espacial, el juego por computador y otras variedades de tipo cognitivo que son interesantes de analizar teniendo en cuenta algunos elementos teóricos y que permitan en ese sentido comprender la naturaleza de los estudiantes y así diseñar escenarios computacionales que se adapten a las diferencias individuales de los estudiantes. La maestría durante todo el tiempo que ha venido funcionando en la Universidad Pedagógica Nacional ha mantenido su modelo y es un modelo que se ha mantenido muy actualizado. Y podríamos pensar en que podríamos en este momento tener perspectivas de competitividad en función de poder ofrecer un programa que realmente ha venido desarrollando este tipo de modelos y se ha venido adaptando a las necesidades y a las nuevas alternativas que se buscan en educación. Pues eso es un desafío, porque en la actualidad para todos los docentes se requiere tener un mínimo de conocimiento e integración de tecnologías. Nosotros vamos más allá porque queremos que pues, la tecnología se relacione con otras áreas del conocimiento y también un desafío para nosotros como pues, docentes, porque eso requiere desarrollar otros conocimientos, ¿sí? Un ambiente de aprendizaje podría ser más adaptativo al estudiante. El estudiante podría tener más posibilidades de poder elegir sus propias posibilidades de llegar a aprender utilizando estos medios. Y estos medios se convierten en sistemas que estudian en primer lugar los procesos de pensamiento de los estudiantes para posteriormente ser modelables y en esa medida diseñar estrategias pedagógicas para las necesidades del mundo actual. Pues aprender a incorporar todas las potencialidades de las tecnologías de información en los procesos educativos resulta pues, un reto muy amplio para instituciones como la Universidad Pedagógica, que se ocupa de la formación de maestros.
y que tendrán a su cargo pues que los estudiantes, los niños y los jóvenes aprendan a utilizar la información de forma reflexiva, de forma crítica, pero también a aplicarla para resolver los problemas de su entorno y para hacer con ella pues una sociedad mejor, un mundo mejor.